bienvenidos al informativo.com Oaxaca. Estamos ya al aire desde el centro de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, para todo el mundo a través de la internet. Soy Iván Ortiz y le pido que nos acompañe en esta hora de información que le vamos a llevar a todos ustedes con lo más importante que ha sucedido en las últimas horas en nuestra ciudad de Tuxtepec. Tenemos información del gobierno municipal y iniciaron obras el día de hoy que le vamos a dar a conocer más adelante. Entregaron recursos también que más adelante le vamos a explicar en qué consisten. Tenemos una entrevista con la síndico hacendaria, Rosicela Cruz Acosta, que nos habla de esta ley de ingresos para el próximo año, de estos recortes que está previendo el gobierno federal y que pueden afectar a Tuxtepec. Y por supuesto tenemos información también importante del Instituto Nacional Electoral, que ya está trabajando en este proceso electoral. El próximo viernes estarán instalando su consejo distrital y también, bueno, vamos a platicar con el vocal del Registro Federal de Electores, Moisés, el licenciado Moisés, para que nos hable sobre la credencialización y que tiene usted que buscar la credencial. Si está vencida, tiene que renovarla ya. Hay muchísima gente que está en lista de espera para poder hacer este trámite. Esto y mucho más le tenemos esta noche aquí en este informativo.com Oaxaca. Permítame hacer una pausa comercial y regresamos para darle a conocer toda esta información. Informativo.com. El informativo de la noticia está en punto y coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma y síguenos en Twitter, arroba Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. Restaurante Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, sirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurad Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información punto y coma Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.com. Soy su amigo y servidor, Bartolo Estrada, a través del análisis de la noticia en Punto y Coma Oaxaca. Los esperamos cada semana.
Gracias por continuar con nosotros en este informativo Punto y Coma Oaxaca. Los servicios de salud de Oaxaca están realizando en esta ciudad de Tuxtepec durante esta semana una capacitación importante para el personal auxiliar de las casas de salud. Hay más de 200 aquí en esta región que comprende estos municipios de la jurisdicción sanitaria número 3 y los están capacitando. No son médicos, pero son el personal que vive en estas comunidades que atiende esta casa de salud, que si alguien tiene un padecimiento lo puede anotar y puede él tener la capacidad de decidir a qué área lo pueden canalizar para que brigadas médicas puedan llegar a las comunidades más adelante. Entonces sí, ya tener una lista de pacientes que van a ir dirigidos a cada especialista y ahorrar trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo y poder hacer a la población atendida por estos auxiliares. Les están capacitando en un conocido hotel de la ciudad y vamos a ver lo que nos dicen al respecto de esta información los servicios de salud de Oaxaca. Ah, no. Soy el ingeniero Juan García Trujillo, subdirector de desarrollo operativo del régimen estatal de protección en social en salud del estado de Oaxaca. Hoy día de esta mañana, ¿qué consiste? Es el arranque de la capacitación de auxiliares de salud, 365 auxiliares de salud de aquí de la región del Papaloapan. Son elementos básicos en lo que es el servicio a salud de primera mano, porque ellas están en las comunidades más apartadas donde no hay unidades de salud y ellas atienden cuestiones emergentes. No tienen la capacidad para poder recetar como médico, pero sí pueden identificar las necesidades que se presenten y canalizarlas. Y hay cuestiones en las cuales pueden apoyar, desde que digamos primeros auxilios, ¿no? Pero por eso se les capacita, para que ellas puedan diferenciar el tipo de situación y sepan actuar de esa manera. Entonces, ahorita se les está capacitando en varios temas, ¿no? Entre ellos hasta en salud reproductiva, los problemas de vectores, como son el dengue, el chikungunya, y emergencias obstétricas también. ¿Qué tan eficiente resulta, a final de cuentas, todo el trabajo que hacen estos auxiliares? ¿Sí les ayudan a ustedes o algunos pueden tener problemas para cuando llegan las brigadas médicas? ¿Qué tan eficiente es el resultado del trabajo? No, es muy eficiente, porque generalmente todos ellos nacen de una asamblea comunitaria. La comunidad los elige, sí, generalmente son mujeres, el grueso son mujeres, que digamos más del 90% son mujeres, hay hombres también, y hay mujeres y hombres desde edad madura hasta jóvenes, que son los que están haciendo este trabajo, que es muy noble y es honorario. Realmente se les da un apoyo económico, nada más una gratificación, porque no son empleados en sí. Entonces, no hasta ahorita no se ha generado ninguna problemática en ese aspecto, por precisamente darles capacitación y darles todo eso, el apoyo. En el espacio en que no está la brigada, hasta cuando llega la brigada médica, ellos pueden, como digo, canalizar, atender y ordenar la situación cuando ya llega el médico, para que se hagan las consultas adecuadas. ¿Qué tipo de servicios están prestando? Ellos es de la atención primaria ante cualquier situación que se presente en su comunidad. Como decía, a veces pueden ser situaciones muy emergentes que ellos puedan solucionar dando primeros auxilios. Sí, y ya cuando es algo más complicado, tener la capacidad para poder decidir, no, hay que llevarlo a un hospital o a un siguiente nivel, ¿no? Eso es lo que ellos hacen. Entonces, por eso es importante capacitarlos. Cuando menos deben tener dos capacitaciones al año, pero a veces se dan las posibilidades de dar un poco más, ¿no? Ahí está lo que nos dicen los servicios de salud de Oaxaca. Importante esta actividad que tienen estas personas auxiliares de las casas de salud. En otra información, el Ayuntamiento de Tuxtepec ha presentado la cartelera oficial para los festejos del Día de Santa Cecilia. Este día, día es especial para los músicos, porque pues esta santa es la patrona de todos ellos, de los músicos de cualquier tipo, y aquí en el Ayuntamiento de Tuxtepec están preparando un festejo que les van a presentar a toda la gente de manera gratuita el próximo 22 de noviembre. Vamos a escuchar al director de eventos especiales de este ayuntamiento, Rigoberto Tinoco. Bueno, nuevamente este año el presidente municipal, el licenciado Antonio Sáquez Rangel, me dio la encomienda de que se volviera a organizar la festividad de Santa Cecilia, con todos los grupos que participaron el año pasado, más aparte de los que se están anexando. Y pues hoy se está haciendo la invitación para que la gente y los grupos participen en el baile de Santa Cecilia. ¿Cómo queda conformada la cartelera? Bueno, tenemos la participación de 15 grupos. Dentro de ellos está la Boyanga de Charito, la banda de San Mateo Yetla,
La Fórmula, Israel y sus teclados, Viajero Musical, Mariachi Modelo, Caoba de México, Son la Clave, Grupo Belleza y Sabor, El Supremo de los Teclados, Lardy el Cangrejo de los Teclados, Candente Show, Los Jaggers, The Bomba Show y El Ángel Musical. El evento será el 22 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, que se estará llevando una misa para la bendición de los grupos, y será en el Parque Juárez. Y a las 11 de la noche vamos a tener un espacio donde vamos a tener la coronación de la Reina de los Músicos, que este año va a ser la compañera de todos, la amiga Taisei Tor, que ella también, pues sus papás son de músicos de mucha trayectoria, y este año ella ha sido la invitada para que nos apoye en ese tema. Todo en su totalidad es gratis. Los 15 grupos van a estar actuando totalmente gratis para que la gente se venga a divertir en un domingo familiar. ¿De qué hora a qué hora van a empezar el evento? Le digo, le repito, a las 4 de las 5 va a ser la bendición por parte de los padres aquí en el Parque Central, y a las 5 de la tarde en punto nos arrancamos con el primer grupo hasta que el cuerpo aguante. Son locales, todos los grupos están en prioridad de ellos. Sí, como el año pasado, en su totalidad son grupos locales, para que la gente vea que Tuxtepec y la Cuenca del Papaloapan tienen buena calidad de músicos para sus fiestas y para su se diviertan. ¿Está participando el sindicato de músicos? Sí, tenemos dos sindicatos y grupos independientes. Está la CROC y la CTM y los músicos independientes. ¿Cuánta gente que paga al baile en comparación con el año pasado? ¿Cuánto? Bueno, ahora sí que pues queremos que se duplique la cantidad de personas que el año pasado vinieron a participar en el baile. Ojalá y podamos lograrlo este 22 de noviembre. ¿Qué buena seguridad? Ya tenemos contemplado la seguridad al 100%, protección civil y todas las dependencias que nos auxilian para que todo se lleve a cabo en su totalidad al 100%, sea una fiesta limpia. Ya lo sabe, el próximo 22 de noviembre tiene una cita. Quien le guste la música local, la música de estos grupos, quien ya los haya escuchado, ahí está, son más de 15 hasta el momento los que están apuntados en este festival, y van a coronar a nuestra compañera y amiga Taisei Tort, a quien le enviamos un fuerte saludo también, por supuesto, y le deseamos la mejor de las suertes en esta encomienda que tendrá representando al sector de los músicos en Tuxtepec. Bueno, hija de unos reconocidos músicos también, de don Mario Tort y de doña Sandy Mariscal, también les mandamos un fuerte abrazo, porque son muy profesionales, muy conocidos en la región. Así que bueno, esperamos que este festival resulte muy bueno, resulte muy bien y que sea para el agrado de toda la gente. Fíjese también que platicamos con el que ya le presentamos parte de la información, con el presidente de la Coparmex, con Rodrigo Bravo Guzmán. Él nos platicaba ayer de esta reunión que tuvo con el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. En esta parte del anuncio que hizo el gobierno federal sobre las zonas especiales económicas, que incluye a Oaxaca como la del sureste, bueno, ya se ven algunos avances, esto ya es real, nos dice el presidente Coparmex, ya el gobierno federal ha venido a Oaxaca para sentarse con todos los sectores empresariales, comerciales, estudiantes, público en general de la sociedad, para que vayan haciendo una agenda de trabajo para esta zona de Oaxaca y que puedan entrar en este proyecto de las zonas especiales, y que no solo se le beneficie al Istmo, que dice nuestro amigo Bravo Guzmán, ya el Istmo está preparándose para recibir estos recursos y estos beneficios, y falta que por supuesto en Tuxtepec se organice lo mismo. Por eso él propone una serie de foros para poder crear esta agenda que, dice él, es mucho muy importante para la región. Escuchemos al señor Rodrigo Bravo. Mira, si recordarán, el presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, hace aproximadamente un mes, más o menos, anunció en la zona sur-sureste de México las tres zonas económicas especiales. Una de ellas es Oaxaca. Pero pues claro está de que va a haber el apoyo del gobierno federal, pero si no tenemos una agenda de trabajo de lo que se necesita, pues entonces
verdaderamente pues no van a saber allá arriba aquí verdaderamente cuál es la necesidad que tenemos. Entonces, este ejercicio que se hizo, donde estuvo presente el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, estuvo el director de Banobras y otros funcionarios del gobierno federal, así como economistas de la del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Privada, con los que estuvimos en mesas de trabajo con representantes de cámaras empresariales, con empresarios, académicos, estudiantes y otras organizaciones sociales, pues estuvimos tratando de definir una agenda para Oaxaca. Lo que obtuvimos fue, pues ahora sí, un punto de partida, una base, donde encontramos que lo que más requerimos es gobernabilidad, Estado de Derecho, transparencia. Y obviamente de ahí pues parte todo lo que necesitamos en el Estado. Estas mesas se van a replicar en las 8 regiones para conocer las necesidades. Las 8 regiones de Oaxaca son totalmente diferentes. Entonces, a eso obedece este evento que se llamó Agenda por Oaxaca con visión a futuro. Tenemos que hacer una agenda, el sector económico, la sociedad civil, los que exigimos cada vez más al gobierno de que haya transparencia, seguridad, gobernabilidad, atracción de inversión, pues tenemos que presentarle una agenda al Ejecutivo Federal, y de esta manera, pues ya por los tiempos, pues a los próximos candidatos, quienes sean los candidatos a la gobernatura de Oaxaca, ¿para qué? Para que se vaya construyendo. Esto es un tema que no se puede hacer de un día para otro, requiere tiempo, requiere de ver bien cuáles son las necesidades de cada región de Oaxaca. Oye, Rodrigo, en este tema precisamente, con Agenda por Oaxaca, una visión de futuro, ¿no fortalece el tema de una tercera vía sobre que por ahí Candiani pudiera reunir el liderazgo a través del presidente de la República para poder aspirar en vista de que bielistas y moratistas no se ponen de acuerdo? Pues mira, verdaderamente no te sabría decir. No había pensado en eso, pero lo que sí vemos es que como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y nosotros, las diferentes cámaras empresariales que conformamos el Consejo Coordinador Empresarial, pues estamos preocupados porque estamos perdiendo competitividad en el Estado. Y hay que aprovechar en este momento que el gobierno federal puso un alto a la sección 22. Entonces, como lo dijo el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, en esa reunión, Oaxaca no está solo, es el momento de Oaxaca, pues bueno, hay que aprovechar más que nada antes de ver algunas otras cosas que bueno, eso se verá pues en el camino, ¿no? de aquí adelante, pero creo que lo importante es construir esta agenda, ya que el presidente de la República anunció estas 3 zonas económicas especiales para el sur-sureste mexicano, donde Oaxaca está inmersa, ¿no? Pues sin duda interesante, ya está la propuesta hecha por la Coparmex, esperemos que sí se pueda hacer, porque pues como él lo menciona, el gobierno federal está muy interesado ya en empezar a reactivar la economía de Oaxaca, y una buena oportunidad de atraer industria, de hacer de generar empleos, de poner mejores condiciones a Tuxtepec, independientemente de los gobiernos municipales si hacen o no hacen algún trabajo para poder atraer la inversión. Es la misma sociedad lo que propone Rodrigo Bravo, los mismos empresarios, la misma sociedad de estudiantes, académicos y sectores diversos que puedan unirse y hacer esta agenda de trabajo en un plan a futuro para que los recursos y los beneficios del gobierno federal que puedan caer hacia Oaxaca también puedan llegar a Tuxtepec, a esta región, y poder salir del bache en que nos tienen. Ya él habla de que pues es un avance lo que ha sucedido con la sección 22, que ha quitado un poco este problema que también espanta las inversiones, espanta a los nuevos empleos, que es el constante bloqueo, la toma de lugares. Así que bueno, pues estamos esperando que la Coparmex nada más fije una fecha, que diga cuándo podrían ser estos foros y acudir y participar para que todos podamos ser parte de esta nueva visión que tienen para Tuxtepec y la región. Hacemos una pausa en este informativo Punto y Coma Oaxaca, regresamos. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma.
Búscanos en Facebook como Punto y Coma. Y síguenos en Twitter, @ Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan, en nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores charradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar. 4 pantallas para disfrutar de su deporte favorito. Vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de Mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de Noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes. Urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López. Ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Gracias por continuar con nosotros en este informativo Punto y Coma Oaxaca. En días pasados platicamos con el hijo del extinto líder de la UOSEP, Margarito Montes Parra, Héctor Montes, quien habla de la continuidad que le va a dar él como heredero de esta organización, le va a dar a la UOSEP, y que se está preparando para liderear esta Unión General Obrera Campesina y Popular. Vamos a ver lo que nos dijo al respecto de sus aspiraciones políticas, porque incluso tiene el respaldo de un diputado local, perdón, federal, que es que es emanado de esta organización y que lo está guiando para estos primeros pasos. Vamos a escucharlo. El trabajo de mi papá fue un trabajo de muchos años, un trabajo de enfrentarse al cacicazgo de la cuenca del Papaloapan en partió miles de tierras, un trabajo donde él le fascinaba, mi papá no le tenía miedo a nada. Fue un trabajo muy importante, es un trabajo que va a costar, nos está costando mucho trabajo seguir adelante. Era un hombre de muchos ideales, un hombre muy preparado, un hombre que se salió de su casa desde muy chico para él seguir y no para no dejar a los campesinos solos. Mi papá salió muy chico de su familia, fue un hombre que siempre vivió al lado del peligro. A nosotros nos inculcó desde muy chicos el amor por la organización. Fue algo de que nos nacimos en medio de la organización, nos llevaba a los campamentos, a las tomas de tierra, y nos acompañaba, nos protegía. Fue un padre que a pesar de
de muchas cosas, a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre estuvo al pendiente de nosotros. No hay nada que reclamarle, al contrario, fue un padre ejemplar, fue un padre que no hay ninguna discusión con él, al contrario, siempre nos dio un gran ejemplo y un legado del cual nos sentimos muy orgullosos. Hace 6 años de la muerte de tu padre, yo no me imagino, eras casi un niño, te has metido a los trabajos de Rodocet, el hijo de Margarita, el padre va a ser dirigente nacional un día. Es mi sueño, es mi meta llegar a ser líder de la organización, sería un honor, es algo de mucho trabajo. Para la muerte de mi padre yo estaba muy chico, tenía apenas 17 años, ahorita estoy empezando, me estoy preparando, me he ido preparando, el diputado que estuvo acompañándome, el diputado Carballo, me ha llevado de la mano, le tengo mucho que agradecer a él, él fue el que me dio la primera oportunidad de inculcar en la política y en el trabajo del país, ¿no? Y ver otro ejemplo más de la cercanía que hay que tener con la gente y seguir apoyando al campesinado mexicano. Algo también importante es que los líderes como tu padre, pues desafortunadamente han ido cayendo y no ha salido una nueva generación de líderes que los reemplace. Vemos que ahí salen líderes y que solamente buscan beneficios personales y no para la población en general. Sí, es mucha tristeza, nos da mucha tristeza eso, saber que los líderes ya no son como antes. Los líderes antes veían por la gente, ahora desgraciadamente los líderes solo ven por ellos, ¿no? Pero quedan unos que otros líderes y muchos de los que vamos empezando y nos vamos formando, queremos retomar eso, que ya no sea un liderazgo donde la gente no vea por la gente, ¿no? O sea, queremos ser líderes, ayudar a la gente, ser grandes líderes otra vez, volver a llevar el trabajo del campo a la gente, volverle a llevar beneficios a la gente, que la gente tenga de dónde comer, no enseñar, no darles la comida a la gente, sino, como decía mi padre, nos enseñó desde muy chicos, o sea, a la gente no hay que darle el pescado, hay que enseñarla a pescar para que la gente siga pescando y siga comiendo y siga teniendo beneficios para su familia. A dirigir esta organización, bueno, pues vamos a ver cómo le va y que pues traiga ideas nuevas y que esta organización pues ya no vuelva a caer en lo que era antes, hace muchos años. En otra información le presentamos lo que el Instituto Nacional Electoral nos ha informado este día, que será el próximo viernes en que ya se instale el Consejo Distrital, que pues como todos sabemos el Instituto Nacional Electoral va a colaborar, coadyuvar con las elecciones del próximo año con el Instituto Estatal el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Con ellos van a participar el próximo año electoral y bueno, nos habla la vocal ejecutiva de esta información que le tiene ya lista porque el próximo viernes a mediodía estarán instalando esta sesión. Así es, el próximo viernes 6 de noviembre nos instalaremos como Consejo Distrital a partir de las 12 horas. ¿Qué funciones va a tener este consejo? Sí, principalmente las funciones que vamos a llevar a cabo como Instituto Nacional Electoral serán las de capacitación y organización electoral. Esto incluye la contratación de supervisores electorales y de capacitadores asistentes electorales, así como la capacitación de los funcionarios integrantes de las mesas de casilla, la instalación de casilla y la recolección de los paquetes electorales. También llevaremos a cabo las dos insaculaciones de los ciudadanos que conformarán e integrarán las mesas directivas. ¿Cómo coadyuvarán con el órgano electoral? Desde este momento ya estamos colaborando de una manera coordinada, puesto que estamos recepcionando los expedientes de los aspirantes que desean obtener el cargo de consejeros distritales. Estamos revisando su currícula y los documentos que están entregando para que ya el OPLE, el Consejo General, designe a los mismos. Sí, estamos llevando a cabo la campaña anual intensa que culminará el próximo 15 de diciembre. Estamos actualizando precisamente las credenciales para tener un padrón confiable y, por supuesto, la lista nominal de los ciudadanos que puedan ejercer el derecho al voto el próximo 5 de junio. Estamos teniendo actualmente dos turnos en el módulo de atención ciudadana de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, hasta el 15 de diciembre.
invitamos a las y los ciudadanos a que vengan a renovar su credencial. Algunas perderán vigencia a partir del 1 de enero del 2016, por lo cual no podrán estar con la facilidad de ir a votar con esa oportunidad de ejercer su derecho y obligación. Y actualmente estamos utilizando la misma cifra de la lista nominal, que son más de 200,000 ciudadanos. Estaremos, yo creo que actualizando, llegando a una meta el próximo 15 de diciembre de actualizar la credencial y ya poder dar una cifra finalmente de la lista nominal que finalmente podrán, de los ciudadanos que podrán ejercer su voto. Sí, claro, para que sean consejeros distritales. Dentro de las consideraciones que o requisitos que se establecen para las y los ciudadanos que aspiren a un cargo como consejero distrital, se encuentran que tengan que presenten un certificado de no antecedentes penales, la declaración bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, no haber sido registrado como candidato o candidata a cargo alguno de elección popular en los 3 años inmediatos anteriores a la designación, no haber desempeñado cargo o desempeñar cargo de elección popular en los 3 años anteriores a la designación de consejo o consejera electoral distrital, así como la credencial para votar vigente, el original y comprobante de su domicilio, su currículum vitae, conocimientos en materia electoral, también previamente, y el original de su formato de solicitud de registro de aspirante. Aquí estamos, en caso de que ellos no puedan registrarse por internet, podemos ayudarles para hacer su preregistro en la página del IEPCO y posteriormente ya validar su documentación y conformar su expediente. Hasta el momento tenemos un aproximado de 20 expedientes, estaremos recepcionándolos todo este mes y parte de los primeros días del mes de diciembre. El próximo 5 de diciembre llevaremos a cabo el examen para concurso de aspirantes a supervisores electorales y capacitadores. Recordemos e invitamos a todos los interesados y las interesadas en participar que el nivel mínimo de escolaridad es nivel de secundaria y que podrán traer su documentación como acta de nacimiento, credencial de elector, documentos bajo protesta de decir verdad, de no militar en ningún partido político o haber sido postulado por algún cargo de elección popular, y asistir a las pláticas de inducción que estamos dando diariamente en horarios de 1 de la tarde y 5 de la tarde. Estamos de lunes a sábado dando estas pláticas de inducción, revisaremos el currículum y se necesita sobre todo disponibilidad de tiempo. Daremos posteriormente a los aspirantes que lleguen a pasar el examen una capacitación y pues sobre todo el compromiso con la democracia en nuestro país. Hasta el momento no se está considerando escenario alguno, puesto que ya el instituto está asumiendo algunas actividades propias del mismo proceso electoral local, como es la capacitación y como es la organización electoral. En dado caso de contemplarlo, ya el Consejo General, tanto del DIEPCO, lo solicitará y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que sí existen esas posibilidades, sin embargo, hasta el momento no se contemplan. Estamos esperando también el convenio de colaboración entre las dos instituciones y en el sentido también de que el propio INE está emitiendo lineamientos y criterios para llevar a cabo diversas actividades que deberá ejecutar el mismo OPLE. Continuidad de los consejeros, pero falta hoy una que ya no, por el tiempo ya no se va a poder quedar como consejera nuevamente. ¿Cómo está haciendo el proceso para...? Así es, en este sentido se ratificaron a 5 consejeros de los 6 que habían participado en el proceso electoral federal del 2014-2015. Y por lo tanto, bajo el criterio de que quienes hayan ya fungido como consejeros propietarios durante 3 periodos consecutivos, ya no podrían ser ratificados. Tuvimos el caso de una consejera, en este caso el suplente sube para ser propietario y estará ya conformada las 6 lugares de los consejeros electorales. ¿Quién es la consejera y quién se queda?
Quien se va es la contadora Aquilina y llega Gaudencio. Así es. ¿Tomaría protesta el próximo viernes también con la instalación del...? Así es, así está, estaríamos instalándonos como consejo y tomando protesta el próximo 6. Sí, claro, pues invitamos a todos los interesados e interesadas, sobre todo en estos momentos que pueden buscar un trabajo, a que participen en el concurso para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Es un trabajo que requiere mucho compromiso, pero también da mucha satisfacción, una contribución de la democracia en nuestro país, la confianza en la ciudadanía en unas elecciones transparentes y sobre todo la oportunidad de conocer más a fondo la función del Instituto Nacional Electoral, que se pueden presentar su documentación o pueden venir aquí a consultar alguna duda para participar. Estamos en un horario ya a partir de la próxima semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los días sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde a partir de la próxima semana. ¿Cuántos supervisores van a contratar y cuántos CAEs? Estaremos contratando poco más de 100 capacitadores, todavía no tenemos la cifra autorizada, pero son más de 100, y más de 11, 12 supervisores electorales, son personas que podrán concursar, algunos ya tienen experiencia, los que no tienen experiencia también podrán venir a concursar, se basa en conocimientos y en aptitudes para ejercer los cargos de supervisores y capacitadores. Bueno, también en información del Instituto Nacional Electoral, están invitando o están convocando a la gente para que haga el trámite de renovación de la credencial si es que ya está vencida, si ya no puede seguir votando el próximo año. A partir del 1 de enero se van a desactivar todas estas credenciales y hablan de un número bastante fuerte de gente que necesita renovar la credencial y que no se ha acercado al módulo. Vamos a escuchar al vocal del Registro Federal de Electores. Bueno, aun y cuando nuestra atención a la ciudadanía es la que nosotros teníamos vista, sin embargo tenemos la preocupación de que la ciudadanía aún deja de acudir a hacer su trámite. Y estamos hablando aproximadamente de 26,000 ciudadanos que tienen que renovar su credencial y que, bueno, todavía en estas fechas no han acudido pues aproximadamente un 70% a renovar la credencial. Hemos de recordar que esta campaña, de acuerdo a la reforma electoral, concluye el próximo 15 de diciembre y que es la fecha límite para que los ciudadanos puedan hacer su trámite. ¿Qué va a pasar posteriormente al 15 de diciembre? Bueno, que debemos de seguir atendiendo, pero el ciudadano ya no va a poder obtener su credencial para ejercer ese derecho de voto en la próxima elección del 5 de junio del año que viene. En el caso de reposiciones, de cambios de domicilio, ¿o qué trámites se van a poder seguir haciendo después del 15 de diciembre? De acuerdo a los convenios que haya con el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca del Estado de Oaxaca, pues podremos hacer siguiendo los diferentes trámites que venimos haciendo hasta este momento: inscripciones, cambios de domicilio, reposiciones. Sin embargo, recordemos que ya el padrón electoral y la lista nominal ya no se puede modificar, pues tenemos un proceso en puerta y debemos de tener un corte. Entonces, en ese sentido, nosotros seguiremos atendiendo, pero pues las credenciales la van a poder obtener pasado el proceso electoral, es decir, a partir del lunes 6 de junio del 2016, pues el instituto va a empezar a generar todos aquellos trámites que se queden detenidos después del 15 de diciembre. Hasta ese entonces, ¿podemos saber cuántas personas conforman el padrón electoral para el próximo proceso? Sí, recordemos que una vez que concluyen las etapas de actualización, el instituto ya tiene los datos definitivos una vez que lleva a cabo los diferentes procesos. No solamente es la actualización, sino también la depuración, y estamos hablando de suspendidos de sus derechos políticos, ciudadanos que fallezcan, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, una vez que concluya, más o menos mes y medio después, sabremos las cifras definitivas de la ciudadanía que irá a ejercer el derecho de voto el próximo 5 de... ¿En qué porcentaje se reduce esta depuración? Mire, el porcentaje entre el padrón electoral y la lista nominal es muy, muy, muy bajo, ¿no? Recordemos que en el proceso electoral rebasamos el 99% de actualización entre uno y otro, y esperemos que para estas fechas no sea la diferencia. Entonces, invitamos a la ciudadanía que no deje pasar más tiempo. Recordemos que con esa preocupación el Instituto Nacional Electoral puso doble turno.
Ahorita actualmente estamos trabajando en el módulo que está en Tuxtepec de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado. Entonces la invitación es que todos aquellos ciudadanos que tienen la oportunidad en la tarde, porque afortunadamente por la mañana tenemos el módulo lleno, pero en la tarde sí lo tenemos vacío. Entonces la invitación es a aquellos ciudadanos que no dejen de utilizar ese servicio de la tarde, que es hasta las 8 de la noche, y sobre todo las citas programadas. Extrañamente, después de este retorno, la disminución del ciudadano y de los módulos se ha reflejado. Entonces va a terminar la fecha, la ciudadanía siempre se espera a los últimos momentos, y pues bueno, para cualquier institución va a ser imposible atender a todos cuando se nos volque toda la ciudadanía hacia los módulos. La invitación es esa, que acudan, que utilicen este servicio que tenemos de doble turno hasta las 8 de la noche, incluso los días sábados. Ya lo sabe usted, tiene que acudir al Instituto Nacional Electoral de inmediato para poder hacer el cambio de la credencial. Hacemos otra pausa en este informativo Punto y Coma Oaxaca. Regresamos con más información. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma. Y síguenos en Twitter, @ Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan, en nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores charradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar. Cuatro pantallas para disfrutar de su deporte favorito. Vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de Mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de Noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes. Urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López. Ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. ¿Dónde saca?
Estamos al aire nuevamente en este informativo.com Oaxaca. Esta mañana pudimos platicar con la síndico hacendaria Rosa Isela Cruz Acosta, quien nos habla sobre este trabajo que están haciendo para la conformación de la ley de ingresos para el próximo año, este ejercicio que pues se tiene que entregar ya a fines de este mes, el próximo 30 de noviembre. Ella nos dice que se va a entregar en tiempo y forma y que también anuncia que no va a haber incremento de impuestos para el próximo año. De la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Llevamos muy buen avance de acuerdo a la obligación que tiene este municipio de presentarla. La fecha límite para entregarla al Congreso del Estado es el 30 de noviembre. Y pues esta va a ser entregada en tiempo y en forma. Licenciada, por lo regular se toma como referencia a lo que fue el año anterior. Para este próximo año, ¿tomarán como referencia en 2014 o habrá un incremento en cuanto a la ley de ingresos? ¿Habrá propuestas nuevas para poder captar más dinero? Bueno, no va a haber incrementos en lo que corresponde a los impuestos, en lo que corresponde a los derechos, no hay ningún incremento. Va a ser el incremento propio que tenga el salario mínimo en el siguiente año, pero no hay incrementos a la ley de ingresos. En cuestión del pago de impuestos y de derechos, así es. Estos recortes que ha estado anunciando el gobierno federal que viene para el próximo año, ¿cómo les van a pegar a ustedes en la elaboración justamente de ese presupuesto? Pues sí nos va a pegar, porque corremos ese riesgo de que las participaciones se vean tal vez no incrementadas, tal vez sean las mismas. Nosotros vamos a contemplar el mismo monto que estamos recibiendo en el presente ejercicio. ¿Qué monto es? ¿Cuánto se recibe? La cifra exacta, pues bueno, tenemos nosotros un presupuesto para este año de 525 millones de pesos. Eso es lo contemplado para este ejercicio 2015. Y sobre esa base estamos trabajando la ley de ingresos para el 2016. ¿Cree que se mantenga en 500, no va? Así es. Así es. Por lo menos que se mantenga. Así es. Y pues bueno, lo que corresponde al presupuesto de egresos, tenemos también esa obligación de elaborarlo y de presentarlo a más tardar el 15 de diciembre. Gracias. Pues bueno, un saludo a la ciudadanía. Que tengan la confianza que esta administración municipal que preside el licenciado Antonio Sacre Rangel está trabajando con todo, para todos, para toda la ciudadanía del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Bueno, pues ahí está lo que nos dice la síndico hacendaria. Esta mañana el gobierno municipal de Antonio Sacre Rangel dio inicio a los trabajos de la rehabilitación de un tramo de la calle Carranza, de esta importante arteria del centro de la ciudad que da entrada al transporte urbano a mucha gente que quiere entrar al primer cuadro de la ciudad. Hoy se iniciaron los trabajos ya de este cambio de drenaje y de pavimento en esta zona que de verdad está mucho muy afectada. Vamos a ver lo que sucedió esta mañana. Pues agradecerle la atención por la obra que se realizó para este año en la colonia del centro. La verdad es una de las obras que más estamos necesitando, porque tenemos colapsado el drenaje en la calle Carranza, y con esto la verdad nos va a ayudar mucho a que nuestros niveles bajen en todo lo que es el casco urbano, que es la colonia centro. Por eso es muy fácil decir, la cosa es hacerlas. Nosotros hoy, esta calle que sé muy bien, que cómo es, oiga, cuando cambian ese hoyo que está allá, es una obra que hasta ya han metido mano acá. Como dice aquí el director de obras, es la tripa del diablo, no sé, pero sí es un problema que tenemos que solucionar de aquí a Morelos, y lo vamos a solucionar como la calle Ocampo, como la calle... Aldama, también Aldama. Aldama. Zaragoza. Hay muchas cosas, a lo mejor se tienen que arreglar muchas, pero son programas que se tienen que hacer. Hoy me da mucho gusto ver a gente que está trabajando aquí en el municipio. Nuestro trabajo tiene que ser hasta el último momento. Dicen que el segundo año es el que uno saborea para que el tercero. Señores, Tuxtepec, hay que cambiarle la idea. Aquí nos pusieron a trabajar. Y hay que trabajar todos los días. Y si uno no tiene ganas de trabajar, pues que se quede en su casa el que no tenga que trabajar, porque hoy tiene que trabajar la gente y dar resultado. Esa es la presidencia, señores, que estamos trabajando. Y
Yo no quiero hablar del yo-yo que yo. Yo soy una persona con mi grupo que estamos haciendo día con día el trabajo que le tenga que hacer la gente. El dicho, la historia y el trabajo lo va a decir. Me dicen, acabo de estar el Día de los Muertos en los lugares que no nos gusta llegar, pero de algún día tenemos que llegar porque ahí no se salva nadie, y saludar a la gente y te das cuenta que eres pueblo, que la gente te saluda y dices tú, si no te saluda la gente, está feo. Pero cuando la perros ladras es que vas caminando, y vas caminando para trabajar por Tuxtepec, con mi gente que tengo que estar, con los que tengo que estar y con los que voy a terminar. Muchas gracias. Está previendo que sea de entre 8 y 10 semanas que esta obra tenga una duración, así que si usted circula por el centro de la ciudad, tome de verdad precauciones, tome vías alternas, prevénganse en tiempo porque el centro de la ciudad va a estar imposible en estos siguientes días cuando empiece la demolición de las placas de concreto y que empiece la maquinaria a trabajar sobre la calle Carranza. La obra inicia justo donde está el cruce con Matamoros, donde está la estatua de Francisco Rodríguez Pacheco, y va a culminar en la esquina con Morelos, a unos metros de aquí de este estudio, en donde pues se prevé que toda esta parte de la ciudad esté cerrada en este tramo de tiempo que dure la obra, que habrá entre 8 y 10 semanas si el tiempo les beneficia. Más tarde, después de este banderazo, se trasladó toda la comitiva municipal al Parque Juárez. Ahí se hizo la entrega formal, oficial, de 6 patrullas nuevas, 6 camionetas habilitadas como patrullas para la policía municipal. Se entregó equipo táctico para la policía, se entregaron reconocimientos y constancias a la capacitación que están llevando estos elementos de las fuerzas municipales, y bueno, también se entregaron equipos de ejercicio, aparatos de ejercicios que se instalan en parques, en plazas públicas, para que toda la gente lo pueda ocupar. Esta es la crónica de lo que sucedió esta tarde ahí en el Parque Juárez. Presidente Municipal Antonio Sánchez Rangel, estimados concejales, directores y jefes de área, medios de comunicación y público en general, muy buenas tardes. Este día, quienes pertenecemos al honroso cuerpo de policías municipales, nos encontramos muy agradecidos por la confianza que se ha depositado en nuestro trabajo, pero sobre todo el respaldo en todo momento que hemos recibido por parte de nuestras autoridades municipales, encabezadas por nuestro presidente, licenciado Antonio Sánchez Rangel, quien en reiteradas ocasiones ha reconocido que el trabajo eficiente y eficaz depende también de contar con las herramientas de trabajo que faciliten la ejecución de nuestra labor. En nombre de la Comisaría de Seguridad Pública, que me honro en dirigir, agradezco la entrega de estas patrullas y equipo táctico que nos facilitarán el proceso de atención a la ciudadanía en beneficio de la seguridad de todos los tuxtepecanos. Asimismo, aprovecho la oportunidad de reiterar nuestro compromiso con la población en general. Gracias. Quiero agradecerle, presidente, porque la ciudadanía en este momento esperaba, como está la situación en Tuxtepec, esperaba este apoyo para que podamos dar con prontitud y respuesta a la ciudadanía para que se sienta más tranquila. Gracias a los compañeros regidores y a todos el cabildo completito, porque al final es decisión que se tomó en pleno a través de cuando formamos el presupuesto de egresos, para poder aplicarlo de manera transparente. Puedo decirles con toda la confianza y certeza que los recursos de este rubro se están aplicando de manera honesta y transparente. Gracias, presidente, y gracias a todos. Para mí, un gran honor agradecerles en nombre de mis compañeros delegados que formamos juntos la Liga Municipal de Béisbol Infantil. Delegados que con la satisfacción de nosotros nos sentimos halagados ante usted por el agradecimiento hacia las donaciones de los ejercitadores presentes en este momento. Muchas gracias a todas las personas y a todos los presentes que se encuentran en este momento. Gracias, señor presidente municipal, por seguir fomentando el deporte. Esperemos que no sea la última vez. Gracias. Hoy, en este momento, estamos luchando
para que nuestro Sucsemún sea terminado en tiempo y forma, porque está comprometido todo el recurso en un proyecto. Si nos dan el de más dinero, vamos a tener otra cuadrilla de camionetas este año para poder implementar más e incrementar más la seguridad en este municipio que tanto necesita. Pero bueno, eso es una parte, y a los señores que están en el volante de esas patrullas, se los digo como una persona más que conoce lo que es un vehículo, que si un vehículo no se cuida y no se entrega al que la recibe y le dice cómo está, esos vehículos al cabo de 2 o 3 meses, esos vehículos aunque estén nuevos, tienen problemas. Señor director, le encargo mucho esa vigilancia, porque usted muy bien sabe lo que nos cuesta el mantenimiento de estas camionetas. Y decirles que hoy tenemos una inversión de transporte de 2.374.000 pesos en camionetas. Tenemos 1.844.000 en cuestión de instrumentos de seguridad pública y equipamiento. Y 1.284.000 pesos en profesionalismo de las instituciones de seguridad pública, protección personal, protección de chaleco balístico y casco balístico. Y tenemos 45.000 pesos en cuestiones de diplomado. Eso es la mitad de un presupuesto de 10 millones y tantos que nos da el Sucsemún. Y lo estamos invirtiendo totalmente con la claridad para que vean que se están haciendo las cosas como deben de ser. Eso, señores, me siento contento que mis regidores sientan también lo mismo, a mis directores. Estamos trabajando. Y a los medios de comunicación les digo, señores, no es fácil, la cosa es hacerlo. Y hoy lo estamos haciendo y estamos cumpliendo. Y tenemos que cumplir muchas cosas más. Por eso, el trabajo tiene que seguir. El trabajo tiene que seguir día con día hasta el último momento. Y como siempre lo he dicho, a lo mejor no soy monedito de oro para caerle bien a todos, pero lo que quiero es que tenga resultados y que la gente cuando pase diga que Tuxtepec está trabajando y tiene que trabajar mucho más. Y tenemos que traer muchas cosas más a Tuxtepec. Bueno, pues ahí está, lo dijo el propio presidente municipal, no se ha ejercido todo el recurso del Sucsemún, solo el 50%. Hace algunos días le presentamos también esta información que nos dijo el pasado sábado, en el que ya prevén un recorte de la Secretaría de Hacienda por un 50% más o menos de este recurso. Ahora entendemos por qué, porque bueno, no se ha acabado de aplicar este recurso, en voz del propio presidente municipal, para que luego no diga que la prensa nada más está haciendo rumores. Es el propio presidente municipal que nos ha dado la información el día de hoy y lo confirmó. Con esto llegamos al final de este informativo Punto y Coma Oaxaca. Le agradezco de verdad el favor de su atención en esta noche de miércoles, y por supuesto les esperamos mañana ya para que le presentemos más información de lo que sucede en las últimas horas aquí en Tuxtepec. Soy Iván Ortiz, y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco a nombre de Estrada Asociados y Consultores y de todo el equipo que está detrás haciendo este programa. Gracias, muchachos, y nos vemos el día de mañana.